la graduación durante la y todas las universidades en general,
que permiten que los alumnos que van a querer seguir formándose puedan hacerlo a través de ellos. Compañeros del claustro, muchas gracias por vuestro trabajo en el día a día, por vuestra implicación, porque somos una de las piezas más importantes en esta máquina, que consigue obtener los resultados propuestos. Alumnos y alumnas, vosotros sí que sois la pieza principal de esta máquina. Sin vosotros, nada de todo esto tendría sentido. No podría existir nada. Vosotros sois los principales. A los que os incorporasteis en septiembre por primera vez, creo que aquí varios bastantes, gracias por la confianza que depositasteis en nuestro instituto. Al principio pues, no nos conocíais muy bien, ya habéis hecho un poco de idea del funcionamiento, de cómo trabajamos, de cómo nos implicamos. A todo el alumnado en general, agradeceros la actitud y la madurez que habéis mostrado ante los retos inesperados que hemos tenido que superar. ¿Sabéis a qué me refiero? Nadie pensaba que íbamos a tener que lidiar con una pandemia. Esto hubiera sido una locura. Veíamos en televisión a los chinos con las máscaras y lo veíamos muy lejos y como que no nos iba a tocar. Y alguna vez veíamos a alguien por la calle y decíamos, a este le pasa algo. Y sin embargo, meses después, todos estábamos con el gozar. Yo lo sigo teniendo. Y muchos de vosotros también. Nadie pensaba que íbamos a tener que estudiar desde casa, después que vendríamos al centro días alternos, que el resto de días estaríamos en casa, que cumpliríamos un estricto protocolo en el centro, que por cierto ha dado excelentes resultados, y por fin, lo que parecía que no iba a llegar nunca, después de Pascua, el uso de la mascarilla se hizo voluntario en el aula. Esto fue un respiro. Algunos nos vimos las caras y parecíamos como otras personas. No de saber de ojos para arriba. La adaptación y comprensión que hemos demostrado todos los días es digna de mención y demuestra que estamos a nivel social y cívico que se espera de todos ustedes. Sinceramente, yo creo que todos salimos fortalecidos y mejor preparados de esta ocasión. Muchas gracias a todos por este comportamiento que me da. Luego, ya no voy a dar a los familiares, como siempre agradeceros la confianza que depositáis en nosotros, en la educación de vuestros hijos, por el apoyo continuo mostrado a través de redes sociales. Nos consta. Tenemos un feedback a través de Dinancia, de redes sociales, un feedback que agradecemos porque nos sirve para mejorar. Nos han dado fuerza para seguir trabajando. Y gracias también a los exalumnos, resto de la comunidad educativa, público en general que nos sigue desde redes sociales y siempre está reunido. Ya no veo nada más. Y le voy a pasar directamente la palabra a nuestro director. José Manuel, por favor. Thank you.
Vale. En fin, tú, en la red Hans Tours, pero yo creo que aquí sí nos van a llamar. Desde el primer momento ya van a comenzar a utilizar la aplicación DIN, el procesamiento anava a quedar malament, però a poc a poc anava funcionant bé. Som un dels pocs centres que des del primer dia ja van poder fer les classes en streaming i pràcticament els alumnes no van perdre ninguna classe. Llevàvem les classes des del primer dia de la pandèmia. I hem d'estar agraïts, sobretot al claustre de professors, que ens va crear una curada molt gran per poder fer això fora possible. Pas de Pasqua, me'n recordo jo, Pasqua, no sé m'acord si va ser de Pasqua i Falles, i van tindre que portar-se les filles i els alumnes no poden perdre classes, han de seguir. Vale. Ara, el segon, que és que també ho vull dir, vale. El que vull fer és que porteu el nom d'Aula Campus a tot arreu, vale, que parleu de nosaltres, vale, ja sé que en algun cos que s'ha anat millor i que s'ha anat millor, com passa amb tots els llocs. Vale? I sobretot una cosa important és que compteu entre nosaltres, això no ho ha dit Fabi, quan anem a trobar feina. Vale? Quan anem a trobar feina, encontrar un treball, perquè nosaltres ja sabem que tenim una bolsa de treball. Vale? Esteu sempre atents perquè així sempre estem rebent ofertes de treball. Vale? I comptem amb tots vosaltres que dius ofertes. D'acord? O sigui, no perdeu l'esperança perquè en qualsevol moment us podeu tirar i podeu anar a una entrevista. Vale? També poseu-nos en coneixement de si estem treballant, perquè ens ha posat en camp perquè ja estem treballant. Vale? O sigui, no us tirar res. Vale? El que volia dir és que des de segon que ja ho acabat, ara comença el moment de que tenim que estudiar l'altra vegada, perquè estem en el món de la informàtica. I què passa en el món de la informàtica? Que les coses canvien. ¿Vale? Ara està en el món de Python, però pot ser que l'any que ve estigui en el món d'una altra classe de programació. ¿Vale? Està en el món de Azure, però puc ser que l'any que ve Azure en Azure ja no sigui la partida. Perquè hi ha una eina d'acord? Així també hem d'estudiar. Nosaltres també hem d'estudiar els tres dies. Fem cursets i posar-se al dia. No n'hi ha altra. Vale? El de primer, això ara no ho hauria de dir al de segon. Vale? Va ser quinten. I el de primer, prepareu-vos per a segon. Segon és un any que passa molt ràpid, si no que el de primer és de segon d'aquest any. Vale? Passa rapidíssim, quan se'n veu quan esteu en les pràctiques i ja, ja ha acabat, sí, ja ha acabat. A final de gener, pràcticament, ha acabat tot. Vale? Passa rapidíssim. Aquest estiu us recomano que ja sé que alguns no sé si ho fareu, us anem a donar feines perquè feu aquest estiu voluntàries. Vale? Però jo començaria a repassar per a la cosa que ve. Jo ja tinc el braç. Que cosa seré? Vale? Però molt agraïm a tots, tant per l'equipament com per els segons, per escollir-nos, i aquí per suposar a les famílies que estan sentint. Per finalitzar, volia parlar de Víctor, que és un xic ucranià, que ha vingut a acollir en els últims darrers dos mesos. Vale. Poc a poc va aprenent alguna paraula en castellà, ja va xerrant alguna coseta. Em consta que alguna paraula valencià, alguna cosa que fes també sap, no Víctor, alguna cosa valencià. En l'Ajuntament de Montresor ens consta, en tot aquest aspecte, i jo crec que no hi haurà cap problema. Agrair-li a Víctor, ara li comentarem amb tres, per una mica, agrair-li a Víctor que ens va estar escollit com a centre per estudiar les noves tecnologies. Va ser un dels paraments que vull dir que tenim un dels paraments en anglès, perquè és en anglès, i ja està. Víctor, thank you for choosing our campus and your place for studying at sea. In Valencia, I hope you feel at home. I don't have a lot of home, see? Okay. For sure, you will improve your language fast.
and you know that you have all our support. Okay? Thank you. Bueno, gracias a todos. Se ha acabado, ¿vale? Libre. Y creen que ya queda pasar a tu turno. Gracias.
cariño. Thank you.
Thank you.
Thank you.
matrícula de honor para David Ruiz Romero. Gracias.
Gracias.